Mercedes Marcó del Pont es una economista heredera del desarrollismo argentino. Participó desde muy joven en el movimiento de integración y desarrollo fundado por su tío Rogelio Frigerio. Y hoy dirige la emblemática FIDE, Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. Estudió en la UBA e hizo su maestría en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad de Yale, de la que surgieron dos presidentas de bancos centrales, entre ellas Mercedes, la primer mujer en llegar a presidir el Banco Central de la República Argentina. Hoy conocemos otra mirada de un país, con Mercedes Marcó del Pont. Mercedes, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, en este ciclo de entrevistas con los economistas de la Argentina, los más importantes, los referentes, digamos, para nosotros, para los estudiantes, para la comunidad universitaria de la Universidad de Entre Ríos y, bueno, para todos los que vean el ciclo de entrevistas. Nosotros normalmente arrancamos por la formación, digamos, inclusive en tu caso sabemos que te sumaste antes que a la carrera de economía a la política, ¿no? Allá en el MIT, en el Movimiento de Integración y Desarrollo. ¿Cómo fue esa experiencia de tan joven ingresar a un partido tan emblemático que tanto tiene que ver con la economía y el desarrollo argentino, ¿no? Bueno, es efectivamente, de ahí vengo. Yo soy sobrina de Rogelio Frigerio, uno de los grandes intelectuales del desarrollo de la Argentina, que tuvo un rol fundamental, no solo en el aporte teórico que hizo la discusión del desarrollo en Argentina y en la región, sino también en lo que fue la construcción política y su influencia en el gobierno de Frondizi y con todo el proceso de transformación productiva de industrialización tan rápida que hubo en esos cuatro años. Bueno, uno, el ideólogo, digamos, de esa, esa etapa tan importante que marcó después mucho el futuro y el desempeño de la economía argentina fue Rogelio Frigerio. Y yo siempre, desde muy chica, tuve una vocación política y de hecho estudié economía como una forma de también de militancia, de reconocimiento de que para cambiar la realidad, la realidad injusta que vivimos nuestras sociedades y nuestras naciones, había que hacer política y que gran parte de los problemas están vinculados a la cuestión económica, a la cuestión del subdesarrollo. Así que sí, efectivamente, yo empecé a militar yo era chica, porque además mi madre también era militante. Sí. Yo vengo de una familia media contradictoria, porque la familia de mi viejo era bastante gorila, antiperonista, ¿no? Y mi madre no, estaba en toda esta cosa del frente y la necesidad de construir un frente, algo que es muy vigente, donde no podía estar ausente el peronismo, que era imposible gobernar este país sin la presencia de lo que era, sobre todo, la representación de la clase trabajadora organizada, ¿no? Sí, sí. Eso estoy hablando hace muchas décadas atrás. Y bueno, ahí empecé militando desde el colegio secundario y después me metí en economía. Te metiste re temprano en economía, según una nota que leí de Diego Rebocio, que te hizo cuando estabas en el Banco Central. Dice que rendiste libre quinto y entraste a economía, ¿puede ser? Sí, yo ya estaba como un poco cansada del colegio. Eran años duros, ¿no? Yo parte de la dictadura, yo rendí, fui a Lenguas Vivas y ya estaba que me quería ir a estudiar otras cosas y entonces sí rendí y tuve la suerte de poder rendir enseguida examen de ingreso. En esa época teníamos examen de ingreso y entrar a la Facultad de Economía de la UBA. ¿Y cómo fue estudiar en esos años tan duros? Digamos, estudiaste durante la dictadura, ¿no? Fue difícil. Yo diría dos cosas, no solamente nosotros teníamos una organización que venía del desarrollismo, que era la Unión Nacional de Estudiantes, y que militamos, pero muy condicionadamente, obviamente. Y además, también ese pensamiento, esa censura, se veía muy claramente en los contenidos de lo que estudiábamos en la facultad. O sea, que yo hice, casi diría que en paralelo tenía grupos de estudio, que leíamos a Marx, leíamos a los clásicos, y nos formábamos un poco en paralelo de cosas que no accedíamos, ¿no? Nuestra Universidad de Buenos Aires sigue teniendo un sesgo muy fuertemente neoclásico, más diríamos, más ortodoxo, ¿no? Y si vos tuviese que caracterizar, digamos, las principales ideas
ideas del desarrollismo, los principales conceptos que lo definen o lo caracterizan? ¿Cuáles pensás que podrían ser las más importantes? Y hay básicamente la necesidad de transformar nuestra matriz productiva, ¿no? Básicamente transformar lo que también después, por ejemplo, otros economistas, como algunos economistas de la CEPAL, discutieron, como fue Prebisch, el tema del intercambio desigual, pero también otros economistas como Manuel, quiero decir, esta idea de vender barato y comprar caro, y por lo tanto la necesidad de la industrialización, de la transformación de nuestra matriz productiva y la forma en que nos insertamos en la economía mundial. Esa cuestión de la discusión del desarrollo tiene que ver además con algo que a veces, y que fue lo novedoso que eso que introdujo también en la discusión Rogelio, que fue el rol de la industria básica, ¿no? Esta idea que, insisto, sigue siendo vigente, porque algunos dicen ahora que el tema del desarrollo ya no pasa más por las industrias de las chimeneas, sino que por los servicios. Y no, cuando uno mira la trayectoria de los países que hoy son países industrializados y cuando mira lo que está pasando también en muchas economías más tardíamente industrializadas, como pueden ser las de Asia, en el caso de China, se advierte el rol importante que todavía tienen esas industrias, la industria siderúrgica, la industria petroquímica, la industria de la fundición, y cómo de la mano de esas industrias básicas se generan efectos multiplicadores en la producción de bienes de capital. Esta discusión que se daba entonces sigue siendo absolutamente vigente para la realidad actual de nuestra y los desafíos que tenemos. Sí, me da la impresión de que el desarrollismo, bueno, incluso hay algunos que, por ejemplo, Manuel Fernández López, en su librito sobre historia del pensamiento económico en Argentina, caracteriza a la UBA en realidad una década antes, a la de UBA de a la década de oro de la economía, llama él, con dos tradiciones, el desarrollismo fundamentalmente y la economía neoclásica por la otra. Y quizás uno podría decir en las catacumbas de la universidad el marxismo, que nunca terminó de tener un lugar institucional muy claro. Es como que el desarrollismo es una suerte de síntesis, ¿no? O intenta tener ese papel de síntesis, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Cómo lo ves vos? Sí, de síntesis, todo el pensamiento de entonces, y que es mi pensamiento también, siempre ha sido muy crítico con la economía neoclásica y sobre todo con todas las vertientes que tienen que ver con la visión más monetarista de, de la economía, porque se plantean en general discusiones que dejan en segundo lugar la cuestión más vinculada a la estructura productiva, a los procesos de acumulación y distribución de la riqueza en nuestros países. Y esto me parece que es relevante. ¿Por qué? Porque todavía lo seguimos viendo. Seguimos viendo cuando se dice, bueno, el problema de la Argentina es fiscal, el problema de la inflación es el déficit fiscal. Son todas abordajes de problemas de nuestras economías que en realidad dejan de lado estas cuestiones más estructurales que tienen que ver con nuestra matriz productiva y con un problema que recurrentemente genera estos procesos de stop and go en nuestra economía, que es el estrangulamiento externo, que son las crisis del sector externo. Cuando uno mira, por ejemplo, el tema de la inflación en la Argentina, hay un trabajo de la CEPAL reciente bastante interesante que analiza y un poco críticamente lo que son las posturas más neoclásicas, más monetaristas, el tema de la inflación en los países de América Latina y particularmente en la Argentina, y va descomponiendo las distintas fuentes de aceleraciones inflacionarias. ¿Y cuál es la conclusión? Que no están vinculadas a la cuestión del déficit fiscal y que no está en última instancia, que no están vinculadas a problemas de exceso de demanda, que es la visión que plantea el monetarismo, sino que básicamente está asociada a problemas de oferta. Y esos problemas de oferta pueden ser shocks externos, claramente, pueden ser pujas distributivas, pero también, y fundamentalmente en el caso de la Argentina, es el tema de la devaluación, de las devaluaciones. Y los procesos de devaluación que generan cuando uno mira históricamente, las aceleraciones, las hiperinflaciones, vinieron de la mano de procesos devaluatorios de nuestra moneda. Y los procesos devaluatorios están vinculados a la aparición recurrente de la restricción externa. Esto es bien interesante para entender lo que está pasando, porque este es un gobierno que aterrizó con el manual más tradicional, más convencional, sobre todo la explicación de la inflación. Y ya desde el primer día, cuando
cuando se planteaba que si se liberalizaba el mercado de cambios no iba a pasar nada porque los precios ya estaban ajustados al tipo de cambio ilegal. ¿Te acordás de esa discusión que en su momento dio el ministro de Economía? Bueno, rápidamente lo que se puso de manifiesto es que la devaluación se transfirió inmediatamente a los precios. Y hoy y que la inflación del año pasado está vinculada a la fuerte devaluación del año pasado y que la inflación que estamos teniendo inercialmente también se explica básicamente por el efecto de la depreciación de nuestra moneda. Entonces, esto es, vos me preguntabas cuáles eran quizás los pilares. Los pilares tienen que ver con la industrialización, tienen que ver con la transformación de la estructura productiva. Y también tiene que ver con algo que yo, mirando críticamente lo que fue la experiencia del kirchnerismo, también quizás no le dimos tanta importancia, que es el tema de los ritmos del desarrollo, la planificación, la necesidad de planificar el desarrollo y la necesidad de que el ritmo sea acelerado, porque si no la brecha en tecnológica, la brecha de productividad de los países subdesarrollados respecto a los países centrales, se agranda día a día. Entonces, me parece que esto es algo que es un aprendizaje que traído esas discusiones de las décadas de los 50, los 60, a la realidad de cómo está funcionando el capitalismo en los últimos años, en las últimas décadas, creo que hay que incorporar un ingrediente y un componente más que complejiza enormemente, que es que estamos viviendo un capitalismo financiarizado, ¿sí? Estamos viviendo un proceso de globalización financiera donde al capital cada vez más su tasa de ganancia proviene no de la producción de bienes y servicios, no de la economía productiva, sino de la valorización financiera, de la generación de riqueza ficticia. Y eso introduce un problema, adicional a la discusión del desarrollo. Y te agrego un tema que quizás los desarrollistas, digamos, podrían también ser criticados, ¿no? Porque los desarrollistas se concentran en el proceso de acumulación de capital, en la formación, digamos, de bienes de capital para la industria manufacturera, en estos procesos, como vos decís, de reestructuración económica para cambiarlo en matriz productiva. Pero, sin embargo, detrás de eso, que los desarrollistas leen en Marx, también hay como un conflicto, ¿no? Un conflicto entre capital y trabajo, entre industria y agro, entre Estado y, ¿no? Y contribuyente y fiscalidad. Es decir, la economía también se apoya, como uno podría suponer, en un mundo de tensiones, de conflictos y negociaciones, ¿no? Entonces, me da la impresión que para entrar en ese tema, digamos, para pensarlo un poco más, que los estudiantes de economía, cuando llegan a la carrera, se encuentran que tienen una disciplina matematizada, pero que trata de conflictos sociales y políticos, y al mismo tiempo de política económica, ¿no? Es como esas tres dimensiones. ¿Cómo ves esta complejidad de estudiar la economía como una ciencia social y del conflicto social? Y sí, esa es una buena definición. Primero, la de recordar que es una ciencia social, recordar que además originariamente la carrera de economía, de ciencias económicas, como hoy por lo menos la tenemos en la UBA, era de economía política, y se ha ido degradando y tratando de plantear como una cuestión más tecnocrática. El uso de la estadística, el uso de la matemática, digamos, que es un instrumento, ¿sí? A veces se ha degenerado en modelos que en realidad se aíslan de esta cuestión de conflictos, de relaciones de poder, de relaciones de clase, de conflictos de clase, que es lo que caracteriza al funcionamiento de nuestras sociedades. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un déficit muy grande en la formación de nuestros estudiantes. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de incorporar más materias que tengan que ver con la historia, que tengan que ver con la filosofía, ¿no? Porque si no es muy, muy difícil, va a ser muy difícil encarar los desafíos, y ahora estoy hablando en particular en la Argentina, porque, por ejemplo, yo tomo un tema que a mí me preocupa enormemente, que es el del bimonetarismo de la economía argentina, ¿no? Este problema que tenemos, que realmente es un
una cuestión muy, muy sensible, porque es un condicionante muy fuerte, esta idea de que esta situación de que la economía argentina, los precios se forman muy vinculados al dólar, se ahorra en dólares, hay mercados y contratos que están en dólares. Esta es una cosa que donde la Argentina es casi una rara avis, ¿no? Es que se replique en tantos lugares del mundo. Bueno, ¿cómo se aborda integralmente el problema de la desdolarización de la economía argentina? Yo creo que esto es una cuestión ya casi cultural que requiere y demanda una conjunción de visiones y de abordajes que trascienden la cuestión de una técnica, de una restricción, de una regulación, ¿no? Entonces, me parece que volviendo a esta definición de que estamos viviendo un mundo de globalización financiera donde la producción, o sea, la industrialización, la modificación de la estructura productiva es quizás cada vez más difícil, porque no solamente se da esa conducta del capital, sino también se da un problema de donde se han achicado enormemente los grados de libertad para hacer políticas autónomas, ¿sí? Lo cierto es que toda la institucionalidad, todo este proceso de multilateralismo que ha generado instituciones que condicionan a los países subdesarrollados a la hora de tomar decisiones autónomas. Y me refiero a la regulación del comercio, a las posibilidades de subsidios, a las posibilidades de generar protecciones arancelarias. Quiero decir, se han acotado en relación a lo que hicieron en su momento los países que hoy son países desarrollados. Es lo que Ha-Hung Chang, que es un economista que yo recomiendo muchísimo para que lo lean. Pateando la escalera, ¿no? Que él habla de eso, de patear la escalera, ¿no? Porque dice que todas las políticas y las decisiones, ni hablar de lo que fue el rol de los bancos centrales, se te caen las medias cuando vos empezás a mirar hasta no hace tanto tiempo lo que hacían los bancos centrales para promover sus procesos de desarrollo. O lo que hicieron en el 2008-2009, bancos centrales de Estados Unidos, China. Es una contradicción muy, muy fuerte, porque lo que vos decías campo, industria, finanzas. Quiero decir, hay muchas falsas dicotomías, ¿sí? Yo creo que la del campo-industria es claramente una falsa dicotomía y que nosotros, y la discusión es que el desarrollo logra armonizar los intereses del sector empresario y los intereses de la clase trabajadora, logra articular también los intereses del sector agropecuario con los intereses de la industria. Quiero decir, me parece que hay falsas dicotomías. Lo que hay, a mi juicio, no es una falsa dicotomía, sí es una contradicción, es entre el neoliberalismo y el desarrollo. Claro. ¿Sí? No hay espacio, no hay espacio para el desarrollo, y eso lo muestra la experiencia histórica, lo muestra el aporte teórico, para que el desarrollo se dé por el funcionamiento del libre mercado. Esto es una prioridad que debe asumir un Estado con espaldas políticas, ¿sí? Para orientar el proceso económico, para fijar las prioridades, para regular, para identificar cuáles son los actores que tienen que participar en ese desafío, definir las políticas. Este es un tema que a mí me desvela, ¿sí? Porque creo que es el gran desafío que tenemos hacia adelante, ¿no? Mencionamos un montón de aspectos que hacen a la economía argentina. Si tuvieses que ordenarlo, decir, bueno, estos son los problemas estructurales del capitalismo argentino, ¿cuáles serían sintéticamente? Bueno, ya los mencionamos, pero si tuvieses que ordenarlos, jerarquizarlos y establecer, digamos, los principales, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que tenemos un problema serio en materia de estructura productiva, ¿sí? Y este es un problema que quizás durante la etapa de mayor crecimiento que tuvimos durante el kirchnerismo no se vio, porque teníamos muy buenas condiciones internacionales, que empezó a emerger esa dificultad hacia el año 2011, cuando se da la caída de los precios internacionales de las materias primas, y que supone un esfuerzo por la transformación de nuestra estructura productiva, de nuestra matriz productiva. Eso significa más industrialización y
un cambio en la relación y de la forma que Argentina se inserta a nivel en el comercio internacional. Pero esa cuestión de la matriz productiva, que también tiene que ver con la cuestión de energética, ¿no? Justamente volvemos a lo que fue la famosa batalla del petróleo que dio el gobierno del desarrollista del 58 al 62, que generó la posibilidad del autoabastecimiento petrolero. Esto sigue siendo un desafío, la posibilidad de que Argentina se autoabastezca, pero además tenga energía suficiente para transformar en el proceso de industrialización. Y yo incorporo un dato adicional que a mí me desvela bastante, que es el tema de la fuga de capitales. Claro. Porque la verdad es que a veces se naturaliza esta cuestión del bimonetarismo, o sea que parte de nuestros ahorros, una parte sustancial de nuestros ahorros, se dolarice y salga del circuito de la acumulación interna. Esto no es un dato menor, porque quizás te diría que es lo que ha hecho acelerar la crisis y precipitar la crisis del modelo económico de Macri. ¿Sí? Ellos plantearon, a mi juicio, una lectura equivocada de lo que era, cómo estaba funcionando el mundo. Ellos plantearon nuevamente una desregulación absoluta de liberalización de la cuenta capital, liberalización del mercado de cambios, apertura comercial, desregulación financiera. Dijimos, bueno, ya estamos. Claro. Ahora vienen los dólares. Y no, los dólares no vinieron, y los dólares vinieron un poco hasta que se fueron el año pasado, los dólares especulativos, pero básicamente se fueron los ahorros, los excedentes que se generan en la Argentina, como con la dolarización doméstica. Es difícil hablar de esto porque cada vez que uno lo pone sobre la mesa empieza a cepo, sí, ¿no? Sí. Y no es una discusión en términos de restricción, es una discusión que tiene que ver también con de dónde van a salir los ahorros, los excedentes, ¿sí? Para transformar nuestra estructura productiva. ¿Por qué digo que esto le pasó también al kirchnerismo? Porque nosotros también tuvimos mucha fuga. Y cuando uno mira que parte de esa fuga fueran las ganancias que tuvieron las grandes empresas en la Argentina, que no fueron reinvertidas, y que eso produjo un proceso de baja inversión en la industria argentina y de transformación en la industria argentina, que también entonces está vinculado al desequilibrio de divisas que tiene la industria argentina. Y volvemos a la vinculación del problema de la matriz productiva con la restricción externa, agudizada, porque la restricción externa no es solamente ahora el intercambio desigual, sino también es la fuga. De hecho, este año probablemente vamos a tener superávit comercial. Claro. Vamos a tener un superávit comercial importante, por las pésimas razones, sí, ¿no? Sí, sí. Porque está la economía en recesión, no se está importando, entonces se fuerza un superávit comercial. Las exportaciones no están mejorando, ¿sí? Pero ese superávit comercial, ¿resuelve el problema estructural? No, porque está ampliamente compensado por la fuga de capitales. De hecho, cuando uno compara todos los préstamos que ha ido tomando la Argentina, desde las colocaciones de deuda de Caputo hasta este préstamo del Fondo Monetario, y mira qué quedó en la Argentina en términos de mejora de capacidad de repago, no quedó nada. Claro. Todo eso se compara con la fuga y acompaña como la sombra al cuerpo. Entonces, este es un tema que a mí me preocupa mucho porque tenemos que discutirlo como sociedad, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando nosotros pusimos la regulación a la compra de dólares, porque nos encontramos con ese problema, había que administrar la escasez de dólares. Había venido la crisis, empezamos a tener déficit en cuenta corriente, habíamos tenido bastante fuga, y bueno, ¿qué se hacía? Y las opciones eran hacer lo que hizo Macri, devaluar y endeudarse. Se optó por regular la compra de dólares para atesoramiento. Y cuando se tomó esa medida, yo recuerdo que de varios países de la región me llamaron y me dijeron que era hora que la sociedad argentina diera ese debate. Porque ellos no podían entender, cuando hacíamos reuniones de Mercosur entre los banqueros centrales, no podían entender este fenómeno. Entonces yo le dije, ¿qué? No, la sociedad argentina no está entendiendo esto. Es más, nos caceroleaban todos los días pidiendo, queremos los dólares. Entonces, este es un tema, para mí, por eso volvemos a lo que decía, es solamente una decisión técnica
que se puede tomar desde el Banco Central o del Ministerio de Economía. No, esto es una discusión mucho más profunda que requiere consensos, ¿no? ¿A dónde van los capitales argentinos cuando fugan? ¿Van a buscar rentabilidades extraordinarias en inversiones de riesgo, inversiones productivas en otros países? ¿O van a asegurarse con títulos de deuda del Tesoro norteamericano o propiedades inmuebles que tienen bajo riesgo? Es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Es una mezcla también de comprar dólares y ponerlos en una cuenta. Puede ser una cuenta en el banco, puede ser una caja de ahorro, puede ser una latita, o puede ser en un paraíso fiscal, puede ser en inmobiliarias, pueden ser en títulos de otras. Quiero decir, es un mix de colocaciones que tienen que ver, ¿no?, con la producción. Sí, sí, sí. Sí. Que esto es un problema, insisto, porque gran parte de la discusión sobre el desarrollo es de dónde sale el excedente para la acumulación que se necesita. Claro. ¿Sí? Esa es la discusión. Por eso lo que en su momento fue muy innovador de Rogelio Frigerio y que iba un poco en contra del pensamiento más nacionalista, era el rol que tenía la inversión externa. ¿Sí? Esa discusión acerca de que era insuficiente el ahorro interno para lograr ese shock de inversiones que necesitábamos para cambiar nuestra economía y que por lo tanto el aporte del ahorro externo a través de la inversión directa era importante. Y eso había discusiones entre con la izquierda, ¿no? Esta cosa de ahora es interesante porque nosotros necesitamos también de la inversión externa, pero también en los últimos 40 años las multinacionales cambiaron mucho su conducta porque, por esta lógica de la financiarización. Entonces, tenemos que encontrar los resquicios y los sectores para que la inversión que venga de afuera sea consistente con nuestras prioridades, ¿no? Con nuestras prioridades de transformación estructural. Creo que en el área del petróleo y el gas hay una enorme oportunidad, ¿no? Y esto creo que tiene que ser uno de los ejes industrializantes hacia adelante. Pero entonces, si nuestras grandes empresas, pequeñas, medianas, diría las grandes, porque este trabajo que hizo Flaxo es básicamente las grandes, las pequeñas y las medianas reinvierten mucho más. Sí. Se generan rentabilidad, pero esa rentabilidad no vuelve a la mejora, a la modernización, de nuestras capacidades productivas, entonces estamos en un problema, ¿no? Yo creo que me da la impresión de que el proceso de financiarización tendría dos aspectos según lo que vos estás comentando ahora, digamos. Por un lado, el clásico endeudamiento externo, que en Argentina ha sido, digamos, característico del proceso de financiarización. O sea, el Estado se endeuda, nos endeudamos todos en dólares para financiar la fuga. Y al mismo tiempo, la fuga de capitales, digamos, crónica, que desde el 75 en adelante viene incrementándose significativamente, que o apela a los dólares que vienen por deuda o apela a los dólares que les queda al Banco Central por superávit comercial y que normalmente son remesas de utilidades estos ahorros, digamos, que son sacan dólares del sistema. Muchos de ellos en billetes, en poder del público, todos nosotros, digamos, en nuestras casas. No es lo más grande, pero también es un elemento cultural, si se quiere, como decías vos recién. Entonces, ahí hay como dos aspectos. Una es un acuerdo político en relación a cuál es la estrategia de endeudamiento externo. Creo que en ese sentido, en la época en la que ustedes estuvieron en el gobierno, digamos, en particular, no hubo endeudamiento externo fuerte y contrasta fuertemente con la financiarización del gobierno de Macri o el de la década, digamos, del menemismo, incluso con el de la dictadura, pero no pudieron resolver ese acuerdo con el capital para levantar la tasa de inversión, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos institucionales pueden generar eso? ¿Cómo lograr un acuerdo con el capital, con el trabajo, para mejorar el perfil, digamos, de inversión y de acumulación de capital en Argentina? Más allá de la selección de sectores, ¿es posible construir un acuerdo de esa naturaleza? Yo creo que es imprescindible, si no estamos en el horno, ¿no? Realmente, creo que, y vuelvo a esta idea de la planificación, y en función de la planificación, identificar los actores del empresariado nacional, y esto puede ser empresas multi o empresas de capital argentino. Y cuando Cristina habla, me parece, de contrato ciudadano responsable, está hablando de eso. Viste que ella está volviendo mucho ahora con compromisos y creo que tiene que ser un poco eso, de decir, bueno, fenómeno, vamos a industrializar nuestro gas, vamos a hacer petroquímica. Bueno, ¿qué se necesita? ¿Quiénes son?
cuáles van a ser las zanahorias y cuáles van a ser los palos, ¿no? Esta idea de que siempre en la historia de las políticas activas en materia industrial hubo eso, palo y zanahoria, ¿no? Vos, listo, vos, yo te doy este subsidio esto, te doy este financiamiento, te permito importar tal bien de capital, pero bueno, ¿cuáles son tus compromisos de inversión? Esto me parece que va a ser muy importante, y va a ser muy importante que lo hagamos porque el mundo, sinceramente, el mundo hoy tiene viento, nos genera un viento en contra, ¿sí? ¿Sí? Esto es, a mi juicio, fundamental. No es pensar, no es la posconvertibilidad, claro. ¿Sí? Cuando la economía mundial crecía al 5 o 6%, Brasil crecía al 6%, los precios de las materias primas pum para arriba, las tasas de interés estaban de a poquito, crecían pero muy lentamente, había un proceso de globalización comercial que se quebró después de la crisis. ¿Sí? Lo que estamos viviendo es un repliegue de la globalización comercial, mucho proteccionismo, mucha guerra comercial, y por el otro lado, lo que sigue vivito y coleando es la globalización financiera. Entonces, creo que hay que aprender de lo que está pasando. Para los que, cuando uno leía el memorándum del fondo, el fondo decía, como siempre dice, repite, históricamente, siempre sus mismos diagnósticos y recetas. Decía, bueno, dejen flotar la devaluación va a generar un efecto virtuoso. ¿Por qué lado? ¿Por qué lado va a crecer la Argentina? Por las exportaciones. ¿Qué está pasando con las exportaciones? ¿Crecieron el año pasado? No crecieron con la devaluación. ¿Están creciendo este año? No están creciendo. Entonces eso también nos hace discutir qué es esta cosa de que la devaluación genera una mejora en las exportaciones en este contexto internacional. De hecho, toda Latinoamérica está exportando menos. Brasil está exportando mucho menos también. Sí. No es un problema de la Argentina, es un problema del funcionamiento de la economía global. Entonces tenemos que hacer política coherente, de forma consistente con ese contexto internacional que creo que obliga, y eso insisto que fue una pésima lectura de Macri, a cuidar nuestro mercado interno. En un mundo donde se están peleando por los mercados internos, por exportar la crisis, por exportar los saldos de bienes que no pueden colocar en sus propios mercados, nosotros nos abrimos así unilateralmente a un mundo que no es el que está en los manuales de la década de los 90, de lo que era esa agenda neoliberal. Entonces, me parece que el desafío es este que vos decís, ¿no? Encontrar esta alianza, ¿sí? Recupero términos que se decían entonces, la alianza de clases y sectores sociales, ¿qué es eso? Que uno podría decir contrato ciudadano, podría decir pacto social, acuerdo. Lo que sí tiene que haber es un compromiso, a mi juicio, con la prioridad del desarrollo, y eso en forma consistente con una situación social que va a ser muy complicada. Claro. Y en esa alianza claramente tiene que estar la clase trabajadora, tienen que estar los sindicatos, porque los sindicatos son actores fundamentales, pero también tienen que entender en la discusión de esta puja que hay mucha heterogeneidad en lo que está pasando en el mundo del trabajo hoy, con sectores que están muy postergados, que quizás van a tener que ser la prioridad, y ahí la importancia que participen también los movimientos sociales. Esta idea de que la discusión de capital y trabajo tiene que incorporar otros condimentos que tienen que ver con la formación, con la productividad, ¿sí? Hablar de productividad parece que es un problema, los neoclásicos, que los ortodoxos hablan de productividad, nosotros tenemos que hablar de productividad, porque en última instancia hay que mejorar la productividad, y para que mejore la productividad, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber inversión. Lamentablemente en la Argentina se asocia productividad con disciplinamiento de los trabajadores, y no es así. Nosotros urgentemente necesitamos mejorar la productividad con innovación tecnológica, con aumento de la inversión. Y esto es algo que tiene que también estar en la mesa de discusión de las paritarias, ¿no? De cuánto se reinvierte, de cuánto se reinvierte de las ganancias. Cuando vos entraste al Banco Central en el 2010, Argentina empezó a discutir el tema de si el tipo de cambio real multilateral había que mantenerlo alto o bajo, si había que tenerlo estable o no. ¿Consideras que eso es un aspecto significativo para una estrategia, digamos, de reindustrialización de la Argentina? Si la estrategia de mantener el tipo de cambio real multilateral alto o puede apreciarse, o en qué nivel estamos, o si eso no es significativo y funciona más lo cualitativo, ¿no? La sintonía fina, como se le decía en su momento. No, yo en ese sentido
creo, como plantean algunos economistas como Bresser Pereira, ¿no? Que ha generado toda una corriente del nuevo desarrollismo. Sí. Y Bresser lo que dice, es un economista brasileño, lo que dice es que tiene que haber un tipo de cambio de la industrialización, que es la vieja discusión de los tipos de cambio diferenciales, que una cosa es el tipo de cambio para el sector agropecuario, con ventajas comparativas, y otra cosa es el de la industrialización. O sea que yo creo que el retraso cambiario no es una buena decisión para encarar un proceso de industrialización, pero lo que creo que tampoco podemos ser tan... hacernos tanto los distraídos acerca de lo que está pasando en este contexto internacional. Hoy vos hablabas del tipo de cambio multilateral. Hoy es el 40% más alto el multilateral de lo que existía antes de la devaluación cuando llegó Macri, o sea, en noviembre del 2015. Y sin embargo, no se ha movido el amperímetro en términos de mejora de las exportaciones, sobre todo de las exportaciones de mayor calidad, de mayor valor, que son las exportaciones industriales. Entonces, me parece que la cuestión cambiaria hay que plantearla de forma muy, muy coordinada, muy articulada, muy consistente con toda la política macroeconómica, ¿no? Y también con esta idea de la desdolarización de, que tenemos que encarar, porque también lo que hemos advertido muy claramente es que la devaluación en nuestro país tiene un pass-through enorme, o sea, esto quiere decir que se va a precios y por lo tanto es de patas cortas, ¿sí? Rápidamente, entonces está otra vez el mercado diciendo está atrasado el tipo de cambio. Me parece que lo que hay que plantear es una política macroeconómica de estabilización de todas las variables, pero que no esté anclada en el atraso, en el atraso cambiario, ¿no? Otro de los temas que también son cruciales y que particularmente tienen que ver con el Banco Central es la financiación de los déficits públicos, ¿no? Que hay, digamos, básicamente dos líneas o varias líneas de teoría económica que opinan diferente, pero podríamos elegir dos extremos. Aquellas que creen que el Banco Central o los déficits públicos son, digamos, caprichos de los gobernantes, y aquellos que creen que los déficits públicos acompañan el ciclo económico y que el Banco Central los financia en la medida en que eso permite suavizar o eliminar el ciclo, o a la inversa, producirlos, digamos, ¿no? ¿Qué pensás vos al respecto de eso? ¿Cómo fue tu experiencia en el Banco Central cuando se encontraron, digamos, con una economía que venía de la crisis, una de las crisis más importantes de la historia del capitalismo, como fuera del 2008-2009? Bueno, yo creo que esta idea de la independencia de los bancos centrales es una concepción claramente muy neoliberal, que se da de patadas con lo que ha sido la praxis y la teoría de los bancos centrales a nivel global, que está además siendo muy discutida. Vos hacías referencia al rol que tuvo la Fed, que sigue teniendo el Banco Central Europeo frente a la crisis de las subprime y que lo sigue teniendo, que es una obsesión del sistema financiero, es una obsesión del fondo. Es una de hecho, uno de los reclamos que le ha hecho el fondo, por eso hay un proyecto de ley ya presentado en el Congreso, es que vuelva a cambiar la Carta Orgánica para hacer del Banco Central cierta independencia ¿de quién? Del poder político. Es muy loco, es muy loco que nosotros naturalicemos que se le esté pidiendo a una aparte del sector público que sea indiferente a las decisiones, o sea, autónomo de las decisiones que toma el poder político democráticamente elegido. Claro. Es como decir, uno se pregunta, ¿por qué el Banco Central tiene que ser independiente y no el ministro de Economía o el ministro de Salud? A ver, ¿quién fue? ¿Quién elige un gobierno? Lo elige el pueblo, y el pueblo ese gobierno después define las políticas y tiene que articular entonces todas las instituciones del sector público en pos de esos objetivos. Entonces, cuando se dice que el Banco Central tiene que ser independiente del poder político, se está diciendo en realidad tiene que ser dependiente del mercado. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Claro. ¿Sí? Este gobierno, sin haber cambiado la Carta Orgánica, dijo, bueno, listo, no me meto en el mercado de cambio, en el mercado con el sistema financiero, desreguló el sistema financiero, abro la cuenta capital. ¿Quién define hoy la tasa de interés y el tipo de cambio? ¿Quién la define? No es el Banco Central, es el mercado financiero. Claro. Entonces, y en esa discusión
el tema que vos señalás del financiamiento del sector público también está vinculado a esta lógica perversa de la financiarización. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en perspectiva todo lo que el Banco Central le podría haber dado al Tesoro para financiarlo, ¿no? Para financiar su déficit a tasa cero en adelantos transitorios y en utilidades, ¿sí? Lo que se ha perdido, es mucha plata. Es mucha plata a tasa cero. ¿Y por qué reemplazó ese financiamiento el Tesoro? Por dólares. Lo reemplazó por deuda. Externa. Con deuda externa y deuda interna de las LECAP, las LECER, todos esos títulos que deben a tasas enormes. Es parte del negocio financiero. Entonces, vamos a dos cosas. Yo no pienso que el déficit fiscal, si bien creo que hay que converger por otras razones hacia un equilibrio fiscal, sea la causa de la inflación. Pero no solamente eso está en discusión, porque seguimos teniendo déficit financiero. Vamos hacia tratar de tener un déficit cero, pero déficit financiero tenemos y creciente, o sea, por intereses de la deuda. Pero además se ha reemplazado financiamiento genuino que este Banco Central y casi todos los bancos centrales del mundo pueden otorgarle a sus tesoros de distintas maneras por crédito con el mercado, por deuda con el mercado, ¿sí? A tasas muy altas. Por eso es lo que cuando uno mira los grandes números del sector fiscal en Argentina, no es cierto que tenemos superávit o tenemos un déficit, una transferencia de recursos desde la salud, desde la educación, de la ciencia y la técnica, desde la inversión pública. ¿Hacia dónde? Hacia el capital financiero. Lo que antes se gastaba en salud, en educación, en todo esto, ¿sí? O sea, gasto primario, que es el que hace mover una economía y a una sociedad, se ha trasladado ¿a dónde? Hacia los intereses de la deuda. Esos son recursos que aportamos todos los argentinos con los impuestos que pagamos, etcétera, que pasaron de todos estos rubros muy sensibles para nuestra sociedad hacia a remunerar al capital financiero. Esta es la locura en que está metida la Argentina. Por eso me saca cuando se dice este es un esfuerzo necesario, esto es un sacrificio necesario. No, este es un sacrificio absolutamente innecesario, era innecesario, pero además absolutamente desigual, ¿sí? Inequitativo. La transferencia de riqueza que se ha generado desde los trabajadores, de los jubilados, de las pequeñas y medianas empresas, del sector de la producción y el trabajo, hacia el capital financiero, es multimillonario. Claro. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia adelante, volver atrás con esta lógica. Y, digamos, última pregunta sobre el Banco Central, pero me parece un tema que, al menos desde el interior del país, se discute bastante, el papel de las regiones y el Banco Central, es decir, la política monetaria vinculada a las regiones. ¿Cómo pensás que Argentina tiene una cuenta pendiente al respecto? Yo creo que ahí hay una apuesta que también va a contrapelo de lo que es el pensamiento del Fondo Monetario, que es el fortalecimiento de la banca pública. Claro. Yo creo que yo fui presidenta del Banco Nación y ahí pude ver la capilaridad que tiene el Banco Nación con todo lo que hay que cambiar del Banco Nación, que es pesado, que es burocrático. Pero cuando nosotros planteamos líneas de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas y pusimos el eje, salgan a prestar a la producción, son instituciones como puede ser el Banco Provincia, como puede ser el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por fortalecer y dar objetivos muy claros a la banca pública, que va, insisto, a contramano de lo que está haciendo el gobierno, que está descapitalizando al Banco Nación, ¿sí? La descapitalización y el Banco Nación hoy está como un actor muy, muy bobo, ¿no? En términos de posibilidades de desenvolver su rol fundacional, que es el financiamiento del desarrollo económico de las economías regionales. Entonces, creo que sí, que se puede hacer mucho en términos de lo que es la capilaridad de la banca pública, pero también de lo que las provincias tienen que asumir quizás un rol más activo con sus propios bancos provinciales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en el Banco Central, después que cambiamos la carta orgánica, pudimos recuperar lo que es la atribución para orientar el crédito, decirle a los bancos, a los privados y a los públicos, parte de los depósitos que ustedes tienen en el sistema lo tienen que prestar a la producción, a las pymes y a esta tasa.
Quiero decir, claro, hay que recuperar esa atribución que tiene el Banco Central y que hoy ha abandonado, de orientar el crédito, de fijar los topes a la tasa de interés, de fijar los límites también para las tasas pasivas, o sea, las tasas que se remuneran a los ahorristas. Y acá meto un bocado. Me parece una locura lo que ha hecho el Banco Central de liberar a que el ahorrista puede cambiar sus depósitos al mejor postor. El banco que te ofrece mejor tasa de interés, vos podés por home banking rápidamente y no necesitas ser cliente ni nada. Eso desde mirada la se lo mira y dice, ay, qué bien, cómo estás ayudando a los... Ahora, desde el funcionamiento de un sistema bancario al servicio de los objetivos de desarrollo, es pésimo. Claro. Y está impregnado de esta lógica de financiarización, porque los depósitos de las cuentas sueldo, de los plazos fijos, son el fondo de los bancos y esos fondos de los bancos tienen que ir básicamente canalizarse, intermediarse a la producción. Hoy, esos fondos de los bancos que están, son nuestros depósitos, ¿a dónde están yendo? A las LELIC que colocan los bancos. Claro. Y por lo tanto están desesperados para conseguir más fondos para seguir haciendo el negocio de las LELIC. Entonces, esto desde el punto de vista macroprudencial, pero también desde el punto de vista de lo que es un banco, una política monetaria, financiera y cambiaria al servicio de las necesidades de la producción, es una locura. Hago una especie de, normalmente hacemos con entrevistados una especie de juego lúdico. Ay, yo soy pésima para eso. Me dice una palabra y tengo que tirar. Exacto. Eso. Ay, no, yo soy tan mala. Pero, bueno, a ver. Es muy sencillo, digamos. Es sobre momentos de la historia económica argentina. No tengo hobbies. No, esto es sobre la historia económica argentina, digamos. Sí. Si, por ejemplo, yo te digo una época dorada. ¿Pensás que hubo una época dorada en la historia económica argentina? Sí, yo pienso en la época de Frondizi. Yo creo que en la época del desarrollo. Pienso en la época del desarrollismo. Pienso en la época del primer peronismo. ¿Sí? Sí, yo creo que es muy difícil... Porque lo que fue la impronta de Perón, de la incorporación de todos de los trabajadores a la formalidad, a los derechos, quiero decir, hay etapas y después lo que significó el desarrollismo en fundar las bases materiales para poder sostener ese proceso inclusivo, y después lamentablemente vino el neoliberalismo, ¿no? Cuando nuestro presidente dice que la culpa es de los 70 últimos años, ¿no? 70, 80 veces cambia, ¿no? La herencia maldita es el neoliberalismo. Quizás me estás respondiendo la segunda palabra, un momento trágico, ¿consideras? Trágico, la dictadura. La dictadura, ¿no? La dictadura. Fue el inicio un poco de la dictadura fue el punto de inflexión, no sé, solamente por esa noche oscura y terrible y sangrienta, pero fue la contracara de la instauración de un modelo neoliberal en la Argentina y que además de un cambio cultural que también todavía sigue bastante vigente, que no lo hemos logrado remover, ¿no? Y, digamos, un momento, a diferencia del trágico, que es tan negativo como el trágico, pero ya con componentes, digamos, grotescos, se podría decir un momento patético de la historia económica argentina. ¿Pensás que los hubo, que vos decís, donde ya incluso uno puede reírse de la tragedia, de lo, bueno, exagerada o grotesca que puede ser? No, yo no me... No, porque... No me puedo reír porque creo que ha sido grave todos los momentos, claro, todas las ratificaciones del si hay una farsa, ¿no? Primero como tragedia, luego como farsa, ¿no? Bueno, uno podría decir la ficción de la convertibilidad. La verdad que vivimos una ficción que se duró bastante tiempo, a diferencia de lo que duró este proyecto, este experimento, porque el mundo lo acompañaba, ¿sí? Las privatizaciones, la joya de la abuela, el endeudamiento, el uno por uno. Ahora, si volvemos a esto que hablamos recién de la cosa cultural que genera esta cuestión del bimonetarismo, la convertibilidad nos hizo un daño enorme durante 10 años, ¿no? Y esto es algo que a veces cuando se dice, ¿por qué en la Argentina y en otro país no? Países que tuvieron hiperinflaciones como las nuestras y no tienen, sin ir más lejos, Brasil. Y bueno, nosotros tuvimos, es cierto, la dictadura más sangrienta, pero también tuvimos 10 años de que te dijeron, mira, un peso es igual a un dólar. Y un fracaso, un momento histórico que vos consideres que haya sido un fracaso, es decir, un proyecto que tenía esperanzas pero fracasó, digamos, o que vos cuentes en el haber como un fracaso histórico del capitalismo argentino, de la historia económica argentina. Yo asocio
los fracasos con procesos que han quedado truncos, quizás. Obviamente, todas las políticas que perpetuaron y ampliaron las condiciones de su desarrollo son fracasos. Este gobierno es un fracaso. Es un fracaso. Y lamentablemente uno sabía que iba a ser un fracaso, pero creo que se precipitó ese fracaso básicamente por esa mala lectura que han hecho del contexto internacional. Y yo, vos me decías, etapas que reivindico, obviamente el gobierno de Frondizi, el primer gobierno, y reivindico el kirchnerismo, pero obviamente creí que se daba por entendido, porque es una historia más reciente, no tan lejana, pero yo reivindico enormemente lo que fue el kirchnerismo, porque el kirchnerismo fue a contrapelo de esta lógica de la financiarización. A veces pasa desapercibido, ¿no? Pero la verdad que la apuesta que hizo Néstor, que hicieron Cristina, respecto a que este país tenía que ser un país, nuevamente, donde la prioridad fuera para el capital, fuera la producción y la generación de empleo, la recuperación de soberanía que tuvimos durante el kirchnerismo, es fantástica, y la recuperación de la soberanía no es solamente el desendeudamiento, es lo que hicimos con el Banco Central, es lo que supuso recuperar el manejo estratégico de los recursos naturales, del petróleo y del gas con YPF, es la recuperación de las AFJP. Esto fue un golpe al corazón de la financiarización, recuperar un sistema de seguridad social que garantizara la ampliación de derechos y beneficios de ser uno de los sistemas jubilatorios más de mayor cobertura del mundo, que es por lo que vienen, ¿no? Entonces yo que me quedé, vos me dijiste que recomendaba, claramente me siento orgullosa de haber participado en ese gobierno, y también sí me quedo con ahora mirando en perspectiva, con la sensación de que se nos escapó la tortuga en muchos frentes, que tendríamos que haber anticipado problemas que después nos aparecieron, ¿no? Y en este contexto, digamos, inclusive ahora con una crisis tan profunda como la que vive la Argentina y con el endeudamiento externo en el que estamos otra vez, ¿pensás que hay esperanza para recomponer el proceso de desarrollo en Argentina? Sí, claro. Siempre hay esperanza. Yo creo que en política siempre se puede hacer otra cosa. Y en política económica también, que es una falacia terrible esto de esto es lo único que se puede hacer. No, se puede hacer muchísimas cosas. En cada decisión que toma este gobierno se podría haber tomado otra a favor de qué, insisto, de las mayorías y no de las minorías vinculadas al capital financiero. Eso estoy convencida que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Por eso es no solamente encarar la renegociación de la deuda de manera consistente con las posibilidades de crecimiento, encarar la búsqueda del equilibrio fiscal de manera consistente con volver a tener inversión pública, salud, ciencia y técnica en la Argentina, de encarar la recuperación del salario y de la rentabilidad empresaria, pero que no redunde en un conflicto distributivo inflacionario, encarar las prioridades de la inversión en el sector industrial, en el sector energético, todo eso tendría que ser de manera más o menos simultánea en un mundo para atrás. La miércoles, es un desafío enorme, por eso creo que es fundamental esto que dice la expresidenta, ¿no? No solamente se trata de ganar las elecciones, sino de generar detrás un apoyo con contenidos programáticos, compromisos de, insisto, no solamente la alianza, los sectores políticos, sino lo que van a ser los actores sociales que tienen que asumir el protagonismo, ¿no? Trabajadores, movimientos sociales, empresarios, empresas nacionales, empresas extranjeras. Muchas gracias, Mercedes, por la entrevista. Creo que repasamos prácticamente todos los puntos que teníamos anotados. Gracias. Muchas gracias. Un placer.